por orden de la ciudad de Landmark, se programa demolición para las 9 a.m. San Salomón será un parque para perros. Parece que el señor Lee está cumpliendo con su deber cívico, aunque no le guste. Última oportunidad de explorarlo. Y de paso, por supuesto, divertirnos un poco. ¡Ja! ¡Carrera Banzai! ¡Woohoo! Una demolición no es lugar para ustedes, chicos. Los alcanzo luego de que los alcance a ellos. Bien, todo el mundo muy atento. Los mutantes podrían estar cerca. Tal vez necesitemos el nuevo equipo de Garrett. Algo no está bien aquí. ¡Firecat! Lo siento, el juego se acabó. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hey, Rekka! ¿No es esto lo que estabas buscando? Pequeños van a estar muy bien. El que no va a estar bien eres tú. Es hora de una lección, Squalo. Muerde esto. Parece que tenemos lo que querías, Lee. Si fuera tú, yo buscaría un nuevo equipo para reemplazar al mutante. ¡No! Está bien. Si mis mutantes no pueden detener a Axel Manning, conozco a alguien que sí puede. Es un mapa del centro de Cedar Lake. Yo estuve ahí. Es un lugar bastante aburrido. Es mi pueblo natal. Pero debo decir que tiene mucho encanto. ¿Por qué ocultaría Lee un mapa de tu ciudad natal y enviaría a los mutantes por él? Tal vez tenga algo que ver con esto. Busca bajo la letra amarilla del norte. ¿Qué significa? No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¿No querrás decir vamos a averiguarlo? ¡Aventura! Me dijeron que la nieve aquí es fabulosa para esquiar. Y correr carreras. Al fin podremos usar esas ruedas sobre nieve verdadera. Amigo, ¿recuerdas cuando luchamos contra Magnus en la nieve? Tú y el frío no se llevan bien. Esta vez estoy listo. Ropa interior térmica. Vaya, mejor no se lo cuentes a nadie. ¿Cuánto hace que te fuiste? Hace 10 años, justo después de que mi padre... Mi madre y yo pensamos que era mejor alejarnos. Pero cada vez que trato de dejar el pasado atrás, este me persigue. Encuentra ese anillo, Axel. Encuentra al hombre de la foto y tendrás las respuestas.
Centro Médico. Amarilla del Norte. ¿Ah? ¿Ah? Esa es mi casa. Madison. No había pensado en ella en años. Señor Dragón, disculpe las ataduras. Solo necesitaba tener toda su atención. Tengo una oferta laboral. Axel Manning eliminado de una vez por todas. Yo ya tengo una misión y voy a cumplirla. Es lo que yo suponía, pero creo que haré algunas alteraciones. Come y bebe. Las mejores galletas y batidos de Cedar Lake. Tardaré un segundo. Pues tardaste 10 años. No me reconoces, ¿cierto? ¿Madison? ¿Tú qué? ¡Has crecido! Relájate, niña, ya viene. Oh, es mi hermana Jenny. ¡Cuidado! ¡Me salvaste la vida! ¡Casi me hornean como galleta! No es nada, niña. ¡No! ¡Fue lo más valiente que he visto en mi vida! ¡Eres un héroe! ¡De veras! ¿Sí? ¡No es nada! ¡Olvídalo! ¿No tienes tarea que hacer? ¡No, señor! El código 1A del manual de la boina azul dice: siempre compensa una buena acción. ¡No me iré de tu lado hasta salvar tu vida! Shark y yo vamos a probar las laderas. Nos vemos más tarde. ¿Sabes? La última vez que te vi fue cuando viniste a ver al equipo de Cedar Lake jugar en el torneo estatal de fútbol. ¡Eso es! ¡La letra amarilla! ¡A trabajar! ¡Abran paso al héroe! ¡Cedar Lake es magia! ¡Vida y salud! ¡Y llorarán en Clarksdale! ¡Bú, bú, bú! ¡Vaya! ¡Hola, linda! ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás, rubia! ¡Me oyes! ¡Él es mi héroe! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡No dejaré que nadie arruine mi estilo! Oye, necesito tu ayuda. Quiero librarme de esta niña, pero no me dejará si no me salva la vida, así que... ¡Ayuda! ¡Pingüino loco! ¡Jenny, sálvame! ¡Ah! 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 ¡Pong, actúas mal! Me pregunto si todos se divierten tanto como nosotros. ¡Fabuloso! ¿Dragón? Me rompí una uña. Porristas.
señor! ¡Ryoku Jolan! ¡Imposible! ¿Qué eres tú? Tu peor enemigo. Es muy lindo en su extraño estilo ninja, pero algo gruñón. Oye, esa no es la mejor forma de conquistar una chica, ¿no crees? ¡Salgamos de aquí! ¿A dónde huyó? Espero que al oculista, ¿de verdad? ¡Guau! ¡Wow! ¿Pudieron notar que mi héroe me salvó otra vez? ¿Podrías? Ya sabes, no fue nada. Algo ha cambiado a Dragón. Algo... o tal vez alguien... ¡Ayúdame! ¡Jenny, estoy atorado! ¡Ah! ¡Héroe y comediante! Buen intento, Hawk, pero no te creo. Debí saber que una señal telefónica provocaría una interferencia en la conexión. Aún así, peleaste muy bien, considerando que no estabas allí. Al transmitir tus ondas cerebrales a mi robot, todo tu arte Chowland se amplifica con mi tecnología. Soy un genio, ¿no lo crees? Pronto mi ciberdragón destruirá a Manning y al resto del equipo. ¡Entonces nadie podrá detenerme! Si esa cosa tiene éxito, pronto seremos chatarra. ¡Tiempo de matar a este dragón! ¿Y ahora qué haremos? Fue destruido cuando intentaba escapar. ¡Seremos héroes! ¡Ryoku Jolan! ¡Jolan! Gracias, héroes. ¿Ah? ¿Es todo? ¿Una llave? Y una rima. Hace tiempo, el bien contra el mal luchaba. La ayuda en héroes con armadura moraba. Los valientes caballeros en castillos vivían. Y la esperanza se abría paso día a día. ¿Una rima? ¿Pero quién enterraría una rima? Mi padre inventó esa rima cuando yo era niño. Esta nota fue escrita por él y quería que yo la hallara. ¿Los valientes caballeros en castillos vivían? Papá solía llevarme al parque de diversiones y mi juego favorito era el de los caballeros giratorios. Dejó una pista que solo yo entendería. ¿Qué pasó con el parque de diversiones? Nunca supe de él. Esto es un centro comercial desde antes de que yo naciera. Deberías volver a casa más seguido, Axel. Hola, Madison. Oye, ¿sabes qué pasó con los juegos? Los destruyeron, supongo. ¿Ah? Excepto por un par que llevaron al nuevo centro de esquí en el Monte Rose. Vaya, el señor Lee se enojará conmigo. ¡Claro que no! Porque no va a enterarse de que dejamos escapar a Dragón. Por el bien de ustedes, espero que mi ciberdragón haya aprendido todo para derrotar a Axel sin estar conectado al verdadero ninja que ustedes dos dejaron escapar. ¡Todo fue por su culpa! ¡Hey, Hawk! ¡Mira a esos locos en la nieve! ¡Sí! No hay dudas. Oh, vaya. Mi sangre está hirviendo. La mía está congelada.
están los caballeros. Papá sabía que el rojo era mi favorito. ¿Diferente en dragón, muchachos? ¡Largo! ¡Yo lo distraeré! ¡Shark! ¡King! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Quédate aquí! El centro de esquí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! ¿Dragón? ¿De veras eres tú? Sí. Y no me gustan los robots impostores. Tal vez no. ¿Recuerdas lo del teléfono? Los celulares transmiten una señal similar a la de la radio. Cock, al plato satelital. Tenemos que apuntar su señal hacia Dragón. ¡Enseguida! Me salvaste la vida. De veras salvaste mi vida. Eso significa que ahora estamos iguales. Ni lo sueñes. Tú solo me salvaste de unas cajas de galletas. Muy valiente. Así que ahora tú estás en deuda conmigo. Puedes empezar por limpiar mi cuarto, hacer mis quehaceres y mi tarea. Y más te vale que yo apruebe todo. Dragón. Gracias. Entre guerreros, Choulan, no hace falta decir gracias. Supongo que no te quedarás aquí, ¿no es verdad? Me gustaría, pero hasta que no sepa qué le pasó a mi padre, ningún lugar será mi hogar. Pero tú sabes dónde tienes una amiga. Que prepara los mejores batidos del planeta. Gracias. Impresionante. ¿Dragón? ¡Dragón! Querido Axel,
Si estás leyendo esto, mis peores temores se han hecho realidad y mi fin llegó antes de tiempo. Creo que alguien cercano al proyecto en el que trabajo va a traicionarme. Te dejo mi diario en un código que solo tú entenderás para que sepas la verdad sobre lo que sucedió. Tienes toda mi confianza y mi amor. Papá, postdata, cuida siempre tus espaldas. Proyecto Crisálida. ¿Qué es esto? La misma foto que Payne me dio, pero esta tiene la mitad que falta. Parece que acabo de encontrarlo. Es Lee. ¿Ah?